Hola, bienvenida a mi nuevo tutorial. Esta vez voy a hacer forro, uno que es más sencillo, que no tiene muchas partes para ponerle al forro, es de una sola pieza. Además voy a hacer una cremallera, un bolsillo cremallera mucho más fácil. Y vamos a trabajar con tela guata. La tela guata cuesta menos trabajo porque no se hilacha tan fácilmente. Y además es que este bolso que hicimos de flores es para darle más firmeza, ¿vale? Para que quede más firme el bolso. Entonces, pues, tela de guata, medio metro, que compréis, que sea doble ancho, medio metro, ya tenéis más que de sobra. Una cremallera, sea el color que sea, mientras sea el tamaño de la boca de nuestra. Yo, una cremallera. Luego una segunda cremallera para el bolsillo cremallera que os voy a enseñar esta vez, que es muy sencilla. Como tengo este ribeteado, eso ya es opcional. Si queréis lo ponéis, si no, nada. Lo voy a ribetear alrededor con esto. Y vuestra aguja, alfileres, hilo, máquina de coser, por supuesto, tijera y centímetro. Y ya está. Y en este tutorial también os voy a enseñar a la que no tenéis máquina de coser cómo perpuntear aquí alrededor con la puntada festón o ojal. Y también os voy a enseñar a coser el punto atrás, ¿vale? Para que la que no tiene máquina de coser también puede trabajar perfectamente este bolso a mano, perfectamente. Bueno, pues vamos a realizarlo y a ver si os gusta y si os entendéis. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar nuestras tiras o lo que sea que tengáis o antes de subir el bolso o cuando si lo habéis subido da igual, aunque hagáis el punto bajo. Tenéis que calcular que al ponerlo así, ya sabéis que en el otro tutorial voy a dejar aquí, vamos a sacar la pieza, vamos a sacar para saber el ancho y que sobre 1 centímetro o 2, ¿vale? 1 centímetro o 2. 1 o 2. Aquí. ¿Veis? 2 centímetros. Ay, es que están borrosos mis números. 2 centímetros. ¿Vale? Tiene de margen. Y lo vamos a poner doble. Doble. ¿Veis? Está doble. Este forro lo bueno que tiene es que no tiene ni laterales ni base. No tiene ni base ni laterales. Va a ser súper fácil. Siguiente paso, vamos a sacar el bolsillo cremallera. El bolsillo cremallera, vamos a poner la tela. Vamos a coger nuestra cremallera. Este bolsillo cremallera es mucho más fácil que el otro que os enseñé. Esto es para muy sencillo, es muy sencillo este. Bueno, pues cogemos la tela que tenemos y cogemos y ponemos nuestra cremallera. Vamos a sacar una tira más o menos de este tamaño, ¿vale? Que sobresalga un poquitín de aquí y de aquí. Y un poquitín de aquí y otro poquitín de aquí. Yo voy a poner menos. Es con este doblez tenemos más que de sobra, ¿vale? Siempre un margen alrededor de nuestras piezas. Y ahora, lo bueno de la tela guata es que nos vamos a guiar sin tener que hacer marcadores ni nada. Por eso digo que esta tela es idea para hacer los forros. Es mucho más fácil de trabajar. Bueno, pues ponemos así la cremallera y veis que tenemos los cuadritos estos, ¿no? Y yo veo que mi margen, más o menos, es ahí, pues el margen este, veis el triángulo este, ¿no? Pues yo me voy a guiar por los triángulos y no me voy a torcer para nada. ¿Veis? Aquí tenéis los triángulos. Y yo no me tuerzo porque de aquí a aquí me voy al otro triángulo y no me tuerzo para nada. Ahora pongo la cremallera para ver el largo. El largo. He querido acercar la cremallera, la tela para que vierais. Y vamos prosiguiendo a cortar. Y tiene que ser un poquitín más para dejarle la pestaña del lateral. Y
Cortado. Esta es una pieza. La siguiente pieza, muy fácil también. Lo mismo. Ya, como tenemos esta tira, nos guiamos con esta tira. Hacemos así. La ponemos ahí. El ancho ya lo tenemos. Y ahora el largo, que vosotros veáis, lógico, para el bolsillo cremallera. No puede llegar aquí al fondo del todo, que llegue más o menos por aquí. Entonces yo lo pongo aquí. La tela, el ancho ya sé que es este porque lo tengo aquí cortado, lo ves que lo tengo aquí, pues ya no me preocupo por eso. Y ahora me preocupo que no sea muy grande, entonces yo lo coloco aquí, pongamos que está en la tira de arriba y que llegue más o menos así. Espera, que me estoy saliendo de cámara. Más o menos, no llegue hasta el final, ¿vale? Porque si no está la cremallera caería en la base de tu bolso. Entonces necesita que sea un poco más alto. Más o menos a esta altura estaría bien. Lo pongo un poco más. Más o menos está la altura que le voy a dejar. Pues le voy a poner un poco más para que tenga el margen para doblar. Aquí tenía uno ya cortado, pero voy a cortar con vosotros. Porque este es para otro bolso. Y ya está. ¿Veis? Y nuestro bolsillo cremallera y no nos torcemos para nada. Nos guiamos con aquí ha terminado. Ha terminado más o menos ahí. Y ya tenemos las dos piezas. Fíjate qué sencillo es. Poniendo la cremallera y sabiendo la medida. Ahora, el siguiente paso. Yo voy a hacer otro bolsillo. Eso ya, si queréis, lo hacéis. Si no, pues no pasa nada. El siguiente, con este mismo trozo, me va a servir. Que ya lo tenía aquí cortado. Cojo una funda de móvil, funda de gafas, lo que queráis. Pongo el bolsillo ahí. Lo puedo dejar tal cual, así de grande, ¿no? Pero no, yo quiero que no se mueva mucho mi móvil, porque quiero que se quede ajustable. Pues pongo el móvil, veo que el doblez que yo necesito para acá, el otro doblez, entonces me sobra, aquí me sobra este trozo, lo está diciendo. Y ya está, ¿veis? Así tengo el doblez de aquí, el doblez de aquí, queda muy ajustable. Y el doblez de aquí. No hace falta que llegue hasta arriba. Y luego otro doblez que le hagamos aquí. ¿Vale? No hace falta, solamente con que se sujete la mitad del móvil es más que suficiente. Pues venga, ahora vamos a sisear nuestro. Vamos a darle un sisa a todo alrededor de nuestras piezas. Y ahora os voy a enseñar a la que no tenéis máquina de coser la puntada festón para que podáis sisear alrededor. ¿Vale? Vamos a que os voy a enseñar a cómo tenéis que hacer la puntada festón y luego lo voy a pasar todas mis piezas por máquina de coser. Vamos a hacer punto festón o ojal para que podáis, la que no tenéis máquina de coser, lo como lo tenéis que hacer. Insertaremos una aguja simple, el hilo simple, le haremos un nudo al final y se hace así. Enrollamos en nuestro dedo y pasamos el cabo por aquí, un nudo, no tiene más historia, ¿vale? Ahí. Empezamos por detrás y vamos a coser de aquí, de este lado para acá. También podéis coser para este lado si sois zurda, da igual. Insertamos la aguja por detrás. Está el nudito, se parará. Volvemos a darle la vuelta y el mismo sitio donde hemos puesto el nudito y el primer hilo, metemos la aguja por ahí. Solo esta vez lo vamos a hacer así al empezar. Y hacemos el nudo de costura que siempre os he enseñado. ¿Vale? Metemos la aguja por aquí y tiramos. Y ahora ya vamos a empezar con la puntada festón o ojal. Tenemos que tener el hilo así delante nuestra, como una curvita. Y la diferencia que tengáis vosotros depende de la tela. Si tenéis una tela que se hilacha mucho, pues
La diferencia es que sea lo mínimo posible, que es como esta tela de la guata que no se hilacha tanto, pues puede ser una puntada más larga. Procura que sea de la misma distancia de una a otra y de esta de aquí arriba a abajo también. Bueno, pues vamos calculando. Quien no lo queréis a la perfección con una regla y una tiza, resubrayáis una línea y por ahí os guiáis. Bueno, el hilo lo tenemos curvado por acá, ¿no? La aguja la vamos a sacar, vamos a meter la aguja por delante y la vamos a sacar por delante del hilo, ¿vale? Por delante. Aquí está el hilo, ¿veis? Y la aguja. El hilo tiene que estar así curvado por aquí y tiramos. Y esta es nuestra puntada festón. Y proseguiremos por delante, hilo detrás de la aguja y tiramos. Yo estoy haciéndolo con este hilo para que lo veáis, el hilo nylon, hilo número 2, pero vosotros tenéis que trabajar con el hilo que estéis haciendo el vuestro trabajo. Este, para las terminaciones de vuestra servilleta y eso que queráis hacerlo, es una puntada muy bonita. ¿Vale? Esto sirve para que no se dilate la tela, para los finales de los ojales, para... Queréis decorar vuestra servilleta, vuestra orilla de sábana, lo que sea. Y también os sirve para poner esta puntada y luego podéis introducir el ganchillo y hacerle una puntilla, poniendo dos puntos bajos y luego ya a la siguiente vuelta hacéis la puntilla que os quer que queráis. Bueno, voy a seguir hasta llegar a la esquina y voy a enseñar cómo se hace la esquina y cómo se añade hilo, si os quedáis sin hilo, ¿vale? Voy hasta la esquina. Estamos ya en la esquina. Pues ahora cogeremos, insertaremos aquí en la última puntada que teníamos, que hicimos, meteremos el hilo, procuramos el hilo como he dicho siempre y lo sacamos por delante, el hilo por detrás, ¿vale? Tiramos de ella. Y procuramos que se quede en la misma esquina este hilo. Así. Como esquinado. Empujaremos un poco la hebra. Nos ayudaremos para que se quede ahí. Volvemos a repetir el mismo paso. Volvemos a insertarlo en el mismo sitio. Volvemos a sacarlo por detrás. Siempre el hilo este, tened cuidado, que la aguja esté por delante del hilo. ¿Vale? Le daremos y tiramos y ya está. Proseguiremos con la siguiente y así proseguiremos. Y ahora vamos a hacer el cambio de hilo. Voy a hacerlo aquí, que lo voy a apreciar y más. Ahora tenemos que hacer el cambio de hilo. Pues pronto entendemos que no tenemos más hilo, ¿no? Voy a cortarlo para que por lo menos que nos quede un buen trozo. Antes que nos quede menos, un buen trozo. Cogeremos otro trozo de otra hebra. Insertaremos en la aguja. Haremos lo mismo procedimiento que antes con el coger y vamos a entrecruzar y vamos a hacer un nudo normal y corriente. ¿Veis? Lo entrecruzamos y lo juntamos al filito de la tela. Hacemos un nudo. Procuraremos que se quede a ras de la siguiente puntada. Al filo de la tela, ¿veis? Ahí. Volvemos a hacer otro nudo. Esto no hace falta gastar tanto hilo para hacer esto, pero yo lo estoy haciendo para que veáis con más facilidad. Tiraremos. Ahí. Así. Y si queréis, podéis reforzarlo con otro nudo más y nos quedaremos más tranquilos, ¿vale? Podemos reforzarlo con tres nudos.
y cortamos el exceso y proseguiremos cosiendo. Este hilo se ve mucho porque es muy grande, muy gordo, pero procura cortarlo al filo. Y ya está, y ya proseguiremos cosiendo. Hemos cambiado, hemos puesto hilo nuevo y seguimos cosiendo. Vamos, hay otra. Y hemos seguido haciendo la puntada festón, pero no he dejado cómo vamos a terminar nuestro trabajo para que no se vaya. Pues vamos a terminar con la puntada atrás, como yo siempre os enseño en todos mis trabajos. Pongamos que hemos terminado el trabajo, nos volvemos para atrás, aquí hacemos una puntadita pequeña sin atravesar la tela por detrás, por delante, y antes de que tiréis de todo, metéis la aguja entre medias y hacemos el nudo de costura. Volvemos a realizarlo otra vez para quedarnos más tranquilos y volvemos a insertar la aguja por aquí y ya tenemos nuestro nudo de costura. Y bueno, ahora ya hemos siseado todas las piezas. Vosotras, las que no tenéis máquina, veis, está siseado para que no se dilache la tela. La que no tenéis máquina, la habéis hecho con puntada festón, ¿vale? Una vez que lo realizamos, ahora vamos a hilvanar. Bueno, voy a enseñar a hilvanar. Yo he hilvanado porque ya os dije que quería poner esta decoración, pero hilvanar es simplemente para que la pieza no se mueva y se centre y podamos luego hacer la última costura. La hilvanar no sirve nada más que para sujetar y que podamos trabajar y que no nos quedemos disparejos para centrar la pieza. Y hilvanar es, podéis, las que vais a hacer a mano, podéis hilvanarlo así directamente ya el forro, pero solo el bolsillo del móvil, solo el bolsillo del móvil, porque este que le he ribeteado, este lo vamos a hilvanar primeramente en la cremallera y vamos a coserlo juntos. Estas dos cosas juntas y luego ya lo hilvanamos todas estas dos piezas a al forro, ¿vale? Entonces hilvanar es esto. Esta parte yo no necesito hacerle nada, pues hilvanamos así. Hilvanar es, ponemos hilo simple, nada de doble, nuestro nudito, doblamos el trocito que vamos a doblar. Podéis hacerlo por esta parte o por esta parte y así os guiáis que vais más recta, ¿vale? Esto es hilvanar, pero el hilvanar no sirve nada más que para eso, para sujetar y luego rematar nosotros la última costura. El hilvanar después hay que eliminarlo. Simplemente nos sirve para que no nos desviemos, para juntar pieza con pieza al forro y centremos los trabajos. Entonces ahora, esta es la parte de arriba donde va a estar, empezamos por ahí y ahora doblamos y directamente ya podéis centrar. Voy a quitar el móvil porque era para que vierais que era el bolsillo móvil y pongo la mitad para que no me guíe bien. Esto es el derecho, esto es el derecho, todo es el derecho. Y más o menos me guío que esté centrado. Te centra por aquí y por aquí. Cojo unos alfileres y lo sujeto. Yo lo que pasa es que ahora lo voy a quitar porque yo voy a seguir vanando el ribeteado este que os he dicho. Pero la que no vais a hacer este ribete es así como lo tenéis que hacer directamente. No tenéis que ir vanar esto y luego ir vanarlo dentro del forro, sino directamente lo podéis hacer todo. Sujetáis con alfileres para que no se mueva la pieza. Sepamos que ya está bien centrado. Yo creo que es mejor bajarlo un poco más porque el móvil va a chocar con la un poco más abajo, porque si no el móvil va a chocar con el final del bolso y lo que tenemos que procurar es que el móvil esté lo más profundo posible para que no se nos caiga por si nos agachamos lo que sea y se pueda caer el móvil. Cuanto más profundo esté del bolso, mejor. Bueno, pues ya seguí. Ya ahora tenéis cuidado de no coger las dos telas. Doblamos. Más o menos que esté todo igual, ¿veis? Todo igual.
y seguimos. Ya hervanamos la pieza, voy a ponerme el dedo, la pieza con el forro directamente. Y luego voy a enseñar la puntada atrás para la que no tiene no tiene máquina de coser, ¿vale? Esto nos hirvana, hirvanamos todo esto al bolsillo, al forro. Bueno, esto lo voy a quitar porque yo voy a ponerle el ribete este alrededor, lo voy a hirvanar así, con todo esto, y luego ya lo coseré directamente. Y ahora lo que vamos a hacer es hirvanar nuestra... ¿Veis? Esto es lo que tenemos que hacer después. Pongamos que hemos terminado, pues hay que tirar con el nudo y haciendo esto y retirar el hirván una vez que hayamos cosido, ¿vale? El hirván simplemente es para guiarnos y no torcernos y juntar una pieza con otra. Pues ahora vamos a coser, vamos a hirvanar la cremallera. Yo voy a pasar, ahora voy a enseñar el punto atrás antes de, bueno, no, podemos coserlo después. Voy a hervanar la cremallera aquí y luego ya pasaremos un perpunte a todo alrededor y ya os enseñaré a hacer el punto atrás para las que no tienen máquina de coser. Yo tenía la beige y la voy a cambiar por marrón, me gusta más. Pues ya que hemos puesto el ribeteado marrón, abrimos la cremallera para que se nos sea más fácil y vemos que es justo lo que es la cremallera y la hervanamos. Tan simple como eso, procurando que el filito, el filo de este, ay, lo malo es que marrón con marrón, procurando que el filo, los dientes de la cremallera se queden así, separados de la tela, ¿vale? Así. Que quede así más o menos. Esto es con marrón no lo veis. Bueno, pues lo voy a hacer con beige para que lo veáis mejor. Ya está, me da igual. Así lo veis mejor. Ahora lo quitaré y ya está. Entonces ya hirvanamos este con este. Mi dedal, yo no sé trabajar sin dedal. Y hervanando esta pieza con esta pieza para que no se mueva. Y lo que os he dicho, los dientes, ¿veis? Que están ahí sobresaliendo. Yo no trabajo con tanto hirván. Yo a lo mejor hubiera hirvanado la cremallera, pero lo demás lo hubiera hecho directamente de la máquina, pillándolo un poco con alfileres y ya está. Pero aquí os tengo que enseñar cómo tenéis que hacer las cosas para que os salga perfecto. Terminamos esta parte y nos vamos a la otra. Y cogemos la otra pieza y la hirvanamos. Y ahora ya es coser estas piezas, la cremallera con estas piezas, y ya luego juntaremos esta pieza al forro. Antes hay que juntar la cremallera, ¿vale? Y ahora juntamos esta pieza con esta pieza. Lo suyo es que ahora lo pasemos a máquina, que será más cómodo. Voy a pasar esto a máquina y luego voy a hervanar esto. Vosotras, las que no tenéis máquina de coser, vamos a hacer la puntada atrás. Voy a coger una muestra. La puntada atrás es esto. Ya está doblado, lo tenemos hirvanado, ¿no? Pongamos que tengamos hirvanado. Pues la puntada atrás, empezamos desde el principio así, ponemos nuestro nudito, el nudito siempre por detrás. Empezamos y dejamos el nudo por detrás. Echamos para atrás la aguja a ras de este hilo y lo sacamos delante de este hilo. Ahora, donde hemos terminado el hilo, volvemos a introducir la aguja y la sacamos delante del hilo. Y siempre muy parejo, lo más derecho posible. ¿Vale? Mira, puntada atrás.
Esto es como coser a máquina. La que no tiene máquina que coser queda perfecta esta puntada. Esto es igual que coser a máquina. Mira qué bonito queda. Tenéis que procurar ir lo más derecho posible. No hagáis puntadas grandes. Yo la estoy haciendo grande para que lo apreciéis más. Procurar hacer unas puntadas regulares. Así más o menos. ¿Vale? Aquí y aquí. Y lo sacamos por delante. Y esta es puntada atrás. Muy fácil y rápido de trabajar. Y no sea cremallera, podéis ya coser toda esta alrededor y pillamos esta cremallera. Y ahora nos vemos. Y luego tenemos que coser esta parte. ¿Vale? Voy a coser esta parte y os voy a enseñar. Y la que quiera poner el ribete, hirvana esto directamente con esto. ¿Vale? Y luego ya coseremos la pieza esta al forro. Por eso yo he quitado el hirván, porque yo quiero hirvanar esta pieza, este ribete con... Y ya está, eso lo hirvana y luego ya coseremos. Por si queréis poner esto, que no tiene más historia que hacer esto. ¿Veis? Y así va quedando. Y ya he hirvanado esta pieza, ¿veis? Ya la he hirvanado con la cremallera, hirvanado, la he cosido con la cremallera, hemos quitado el hirván y ahora vamos a hirvanar esta pieza con esta pieza y coserlo punto atrás, ¿vale? Y como veis, es muy fácil este bolsillo cremallera. Yo no lo voy a hirvanar, yo voy a cogerlo con alfileres directamente, vosotros lo hirvanáis. Bueno, antes lo voy a hervanar por las que son extranjeras, no saben lo que estoy diciendo. Y hirvanamos. Y ahora cosemos o punto atrás, que si no tenéis máquina de coser, el mismo método que de antes, ¿vale? Y ya nos ponemos a poner la pieza aquí. Vamos a coser todo esto. Voy a pasar la máquina, vosotros punto atrás y luego quitaremos todos los hirvanes. Bueno, ya lo he cosido, ¿veis? Ya está aquí cosido. Y ahora cogemos y ya ponemos esta pieza directamente aquí a nuestro forro. También lo cosemos a máquina y la que tenéis punto atrás, la que hacéis a mano, punto atrás. ¿Vale? Por eso... La que coséis a mano podéis hacer esto nada más punto atrás y ya directamente hacéis punto atrás todo lo demás. No hagáis punto atrás aquí y luego volváis, sino ya solo aquí y aquí. Y luego ya lo colocáis y ya hacéis punto atrás todos los lados. Y ya centramos el bolsillo, cosemos esta pieza ahí. ¿Veis? Y ahora cosemos el otro bolsillo también, que es del móvil. Lo ponemos aquí también, lo centramos. Lo centramos, veamos que estén los dos lados igual. Y ya solo nos quedará por hacer punto atrás y coser esto de revés. Una vez que cosamos los dos bolsillos a máquina, nos queda ya juntar de esta forma el forro. Coseremos punto atrás o con la máquina aquí, aquí y aquí. Antes hagáis este dobladillo, veis la que vais a hacerlo a mano, no, ya os enseñaré cómo. Ahora mismo no, solo lo hirvanáis, que luego os digo cómo tenéis que coserlo directamente a... para que quede una puntada más bonita. Es esta. Hacéis un hirván o lo dobláis así directamente y hacéis este. Cogemos, insertamos, doblamos este dobladillo así. La que no tenéis, ponemos, cogemos un poco, no atravesamos la tela por ahí atrás, ¿vale? Y cosemos de esta forma. Cogemos un poquitín de aquí abajo y otro poco y por aquí, así, echando para atrás la hebra, ¿ves?
Aquí está la hebra que tenemos aquí, ¿veis? Nos echamos para atrás. Cogemos aquí y lo pillamos para acá. Y así, la que vaya a coser a mano, hacéis este dobladillo de esta forma. Antes de coserle parte por parte, antes de coser forro lateral, pues hacéis este dobladillo, ¿vale? Lo podéis hacer después también, no pasa nada. ¿Vale? Así es como tenéis que coser el bolsillo y que no traspase el hilo por ahí. Y ahora ya tenéis que coser, ya tenemos que coser esto y esto. Yo ya no sé si le voy a ver cuando cosamos estas piezas y cosamos esto. Lo doblamos y lo cosemos, esta parte y esta parte. Bueno, amiga, así ha quedado, ¿veis? Por este lado. Hemos cosido por este lado, por este lado. Le hemos hecho un perpunte aquí arriba. Vosotras, que eso, lo hacéis a mano. Y os digo que siempre veáis el tutorial hasta final. ¿Por qué? Porque las que tenemos máquinas no tenemos ningún problema. Coger y cortar el sobrante. Cortar el sobrante, aunque le hayamos hecho el sisa, ¿veis? Aunque le haya hecho el sisa, yo lo corto y hago otro sisa. Que la que estáis haciendo a mano, por eso os digo que esperéis. Porque podéis hacer la puntada festón pillando estos dos dobleces y no tenéis que darle la vuelta a todo esto. Cortáis a ras y hacéis la puntada festón en este lado y en este lado. Y vamos a darle la vuelta para que veáis cómo queda. Ha quedado genial. Súper fácil este forro. No me digáis que no es fácil, no tiene ninguna complicación. El bolsillo cremallera ha quedado ideal. ¿Veis? Ha quedado ideal. Y el otro para el móvil, ideal. ¿Veis? Y ahora, como yo he visto que es que se ve que yo soy muy meticulosa con las cosas y no me gusta que se vea la costura porque esto es lo que se va a ver dentro del bolso, pues yo le he hecho otro forro. Como es muy sencillo este forro, es coger un doblar, una tela doble y volver a hacerlo. Pues yo lo he hecho. ¿Por qué? Primero se me va a quedar más firme. Eso, por supuesto, mi bolso, porque va a tener dos telas de guata. Y segundo, va a quedar más elegante porque no se va a ver a nada, nada, nada mi bolso, ninguna costura. Ahora yo cojo la tirita esta. La doblo, la coso con aquí y tengo doble forro. Ahora, la que queráis ya poner un imán o lo que sea, ahora es cuando lo tenéis que hacer. El botón imán. Ahora cuando lo tenéis que hacer, eso tenéis que hacer, perforar. Esta lleva esta chapita y esta chapita, ¿no? Y este. Aquí. Hacéis un agujero muy pequeñito para meter la pestaña. Metéis la pestaña, le ponéis esto y dobláis. Esto se mete por aquí y se dobla, ¿vale? Y para que coincida este con este, yo siempre recomiendo este con este, este con este. Ponéis un poco de tiza de esta de para los niños. A ver si tengo una aquí. Aquí. Hacéis esto. Hacéis esto. Y entonces lo colocáis bien puesto y señaláis. Y así sabéis que el otro es aquí. Y ya colocáis el otro para que quede lo más parejo posible. Porque se ha quedado ahí señalado, aunque no lo veáis, ¿veis? Y aquí hago yo el otro. Yo voy a hacer en el siguiente tutorial. Y aquí ya está montado, ¿veis? Yo he puesto doble forro porque no me gusta que se vean las costuras. Pero es muy fácil, como es muy fácil, es poner doble la tela y hacer una costura en los laterales y ya está, y juntar este con este. Entonces ya no se ven las costuras, porque es que este bolso es recalado. Un bolso normal que hagáis, pues no necesitáis doble forro, ¿vale? Bueno, pues ya así ya aprovecháis y os ponéis vuestra página web, vuestro blog, lo que sea, vuestro logotipo en vuestro forro. Y mira qué idea ha quedado el bolsillo cremallera. Muy fácil de realizar. El bolsillo de funda de gafas o funda de móvil, lo que queráis.
lo que mejor queráis, ¿veis? Y ahora ya es solo coger, meterlo por aquí. Yo no le he puesto las tiras todavía. Hilo transparente o el hilo de la tela, ¿vale? Yo voy a hacer una demostración aquí. Ya escogéis una puntadita, así, por ejemplo, este es el vuestro, que no tenéis doble forro. Lo cogéis de aquí y un trocito del flor, ¿eh? Y así. Y ya vais cosiendo todo el forro alrededor. Un poquito por aquí, que esto quede para atrás de todo, ¿vale? Y otro poquito, yo estoy quitando mi forro de atrás, como si no existiera, ¿vale? Y ya vais cosiendo con esta puntada, que es la misma de dobladillo. ¿Veis la puntada? La misma de dobladillo. Vamos para atrás. Pongamos que es este. Este es vuestro forro. Yo que tengo doble forro. Y ya antes de coserlo del todo, ya decidí si queréis esperar a que yo os enseñe a hacer una pestaña de crochet con la cremallera. O ya ponéis directamente vuestros botones imanes. Antes de coserlo, tenéis que poner el botón imán. Y así. Esto es poniéndolo con su tela y eso no se ve, ¿ves? Y bien tiradito y no se ve. Y así como lo podéis dejar ya rematado. Vuestro forro de vuestro bolso. Yo, como siempre, no me gustan las cosas que se vean las costuras porque veo que es un bolso que se recala todo. He preferido hacer doble forro. Pero este doble forro es mucho más sencillo que el otro forro que os enseñé. Venga. La siguiente tutorial va a ser una pestaña de crochet con su cremallera. Hasta pronto y gracias por verme. Bueno, os voy a enseñar ahora a hacer una tira de crochet para acá en los dos lados para poder poner una cremallera, porque este bolso tiene una boca muy grande, ¿no? Y si no le hacemos una tira de crochet, se puede dejar un botón de imán, pero mira. Se queda muy abierto, entonces yo prefiero hacerle una tira de crochet en un lado y en el otro lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque como es tela, lo vamos a intentar hacer el punto de cadeneta que se hace con la aguja de coser. Lo primero que tenemos que hacer para saber a dónde tenemos que empezar y terminar es poner la mitad del bolso, porque es la mitad. Ponemos aquí la cremallera que vamos a colocar aquí arriba y se la señalamos con una tiza de modista o tiza de esta de los niños de pizarra, os puede servir si no tenéis tiza de modista, y marcaremos un buen marca porque no pasa nada, esto luego sale la tiza esta, marcaremos aquí y veis la marca ahí, ahí, y por aquí también vamos a marcar la mitad que está aquí, que yo ya lo tengo marcado, pero bueno, lo voy a señalizar más para que veáis. Ahí. Ahí. Marcaremos esa parte. ¿Para qué? Porque vamos a empezar de aquí y terminaremos aquí. Una parte con punto de cadeneta. Y otra parte va a ser aquí. Cogeremos otra vez hilo nuevo. Aquí. Y terminaremos aquí, ¿vale? ¿Cómo hacemos el punto cadeneta? Voy a hacer una prueba aquí con una tela roja para que lo veáis mejor, aunque también lo vais a apreciar. Y vais a utilizar el hilo que vayáis a hacer el crochet, lo hacéis con el hilo. Yo, para empezar, que es tela, prefiero utilizar hilo nylon número 2 para hacer el punto cadeneta. Pero si no tenéis hilo nylon número 2, solo tenéis del 9, pues lo hacéis con un hilo de bordar mismo. Si veis, con el hilo número 9 cuesta mucho trabajo atravesar la tela. Yo no lo sé, yo creo que sí va a costar trabajo. Bueno, ponemos doble hebra y hacemos un nudito, ¿vale? En el final. Cogemos y introducimos la aguja por detrás. En este caso la tendremos que introducir si empezamos. Bueno, ahora lo enseño. Introducimos por detrás, se va a quedar como atrás esto.
Entonces, a donde hemos empezado y hemos introducido, vamos a meter la aguja por ahí. Sacarla como si hacemos punto atrás. Así. Este hilo tiene que ir rodear siempre por delante y rodear la aguja. ¿Veis? Y tiramos. Esta es una puntada también de bordar. Punto cadeneta. Volvemos a introducirla aquí, dentro ya de la cadeneta que hemos hecho antes. Y otra vez hacemos la puntada. Y antes de sacar la aguja, meteremos el hilo así y tiramos. ¿Veis? Punto de cadeneta, de costura y de bordar. Sacamos el hilo. Perdón. No está bien. Ahora. Y tiramos. ¿Ves? Este es el punto de cadeneta. Y eso lo vamos a empezar a hacer desde aquí. Bueno, pues ya que te voy a enseñar aquí, ahora os voy a enseñar. Tenemos aquí lo que hemos marcado, ¿no? Y introducimos para que quede el nudo. El hilo lo hacéis largo para que no tengáis que añadirlo. Largo para este lado, nada más. Luego haremos otro hilo para este lado. Entonces lo vamos a introducir en el mismo sitio donde hemos puesto la señal, pero para que quede el nudo por detrás del forro, lo meto por detrás la aguja, ¿vale? Y así el nudo se queda atrás. Vamos a meterlo por aquí, a ver si se queda. Yo es que lo voy a hacer para tapar, como he hecho doble forro, yo lo voy a sacar todo por este lado. Tengo dos forros por este lado, para cuando yo haga la esta de crochet, tapará esto. Y no se verán los dos forros. Ahí es la señal. Tiramos. Ahí. Y empezamos lo mismo que hemos empezado aquí. Empezamos aquí. Ponemos el hilo por delante y a donde hemos empezado hacemos una puntada. Está por delante. A mí me cuesta más trabajo porque tengo el filito este de la de que me quita el hilo de su sitio. Y con cuidado porque los hilos nylon se suelen hacer nudos cuando son muy largas las hebras. Ahí tenemos la primera punta de cadeneta. No la hagáis muy grande, ¿vale? Aunque no pasa nada. Luego, donde hemos empezado, donde está la cadeneta, volvemos a hacer. El hilo está por aquí, ¿veis? Y lo bordeo a la aguja. Y con cuidado para tirar, que no se nos haga un nudo. Porque el hilo de nylon hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando tiremos. Y ya está, y proseguimos así. El hilo por aquí. Antes de sacar la aguja. Tiene que estar por ahí. Y así. Proseguiremos. ¿Lo estáis viendo? Proseguiremos hasta llegar aquí. Y aquí paramos, cortamos y volvemos a hacer otro hilo. Voy a hacer esto y luego os enseño la otra parte. Me ha quedado el que yo empecé, ¿veis? Una tira de crochet de punto bajo de todas las puntas de cadeneta que hicimos. He hecho 9 vueltas, ¿vale? Las voy a contar para que lo vean las extranjeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas. 8 o 9 vueltas, da igual. ¿Vale? De puntos bajos. Una vez, y ahora vamos a ir a este lado, que ya estoy aquí en este lado. ¿Vale? Que hice las puntas de cadeneta, ¿veis? Paré con la señal
cadenita, la separación, porque esto lo vamos a coser aquí y ahora vamos a hacer otro en esta parte que yo ya lo he empezado. Pues empezamos a hacer puntos, lo mismo que hemos hecho aquí. Yo lo siento mucho, pero no puedo grabar esto porque es un poco incómodo grabar y tejer, porque no es una situación que yo estoy cómoda. Voy a intentarlo, pero que se supone que se entiende lo que estoy diciendo. No es tan difícil. Hacemos puntos bajos en cada cadeneta que tenemos, algunos puntas de cadeneta que sean muy grandes, porque va a salir muy grande. Por ejemplo, este, pasemos dos puntos bajos, ¿vale? Un punto bajo o dos puntos bajos. Más bien dos, en cada punto de cadeneta hacer dos puntos bajos, porque son largos. Y si lo haces más largo de la cuenta, pues haces tres. Eso lo tenéis que calcular vosotras. Y ya está, ¿veis? Punto de cadeneta. Es largo, pues hago uno. Este es muy largo, lo haré 3 y 2. Y haré un tercero, porque lo veo muy largo. No, no lo voy a hacer. ¿Ves? Ahora aquí otra vez. 1. Uno y 2. Y así correlativamente. Si alguno es más largo, pues hacéis 3. Si veis que la distancia de un punto de cadeneta a otra es demasiado largo, pues hacéis 3 puntos bajos. No tiene la mayor importancia, ¿vale? Mis puntos de cadeneta casi todos son iguales, así que estoy realizando 2 puntos bajos. Pero que también podéis realizar hasta 3, ¿vale? Ya subimos aquí, subimos con una cadena. Vamos para acá, subimos con la cadena y así hasta que hagamos 8 vueltas. 8 o 9 vueltas. ¿Vale? He terminado aquí y para rematar ya he llegado aquí a la marca, ¿veis? La marca. ¿Veis la marca ahí? Para rematar y que no se nos vaya la... Este es el último punto. Pues pinchamos por delante, ¿veis? De esta cadeneta. Así, tiramos por abajo, ¿veis? Lo podemos sacar con la otra puntada de cadeneta que hay por aquí. Aquí, por ejemplo. Y volvemos a echar para atrás. Aquí, así. ¿Veis? Ya estamos fijos. Y aquí, como siempre os he enseñado, hacemos esto. Metemos el nudo de costura. Volvemos a hacerlo otra vez para asegurarnos que va a quedar bien firme. ¿Vale? Y ya está. Lo he hecho en este trozo para que lo veáis mejor. ¿Veis cómo queda? Y ahora yo hago ese final ahí. Pondremos otro hilo, parte de atrás, porque no estamos bordando y no se ve. Pues nos venimos por aquí. ¿Veis la última puntada? Me voy por aquí atrás. Intenta hacerlo la forma para que se quede lo más firme posible. Y ya está. Volvemos a meterlo ahí entre medio de la puntada cadeneta. ¿Veis? Lo saco por aquí. Que esta aguja y el hilo y tanta tela cuesta un trabajo. Y ya está. Ya hacemos el nudo de costura aquí mismo, ¿veis? Yo ya no puedo grabar esto, o sea que lo estáis viendo, ¿no? Me está costando mucho trabajo hacerlo. Grabando. Lo sacamos por aquí. Y el nudo de costura. Lo meto por aquí y por aquí.
Tiene dos hebras. Ahí. Ahí. Y hago otro nudo por si acaso. Y ya está. Y ahora ponemos otra y empezamos desde aquí. Ahí, he terminado ahí. Y ahora empiezo en el otro marcador que lo tengo aquí. Empiezo por aquí atrás. Más o menos por ahí, esa es la altura que yo tengo el marcador. Este hilo lo tengo muy largo, ¿eh? Empezar con un hilo muy largo. Y así no tenéis que añadir. Y si lo tenéis que añadir, termináis con ese remate que habéis visto antes. Y empezáis como al principio, con un nudo, ¿vale? Y ya está. Y otra vez vamos a hacer punto de cadeneta. El hilo por aquí. La puntada. Y así. Y ahora vamos a hacerlo por este lado. La tira de crochet, empezamos desde el principio y cogeremos el hilo. Esto es el número 2 y es un grosor 18. El número 3. ¿Ves? Y ya vamos a hacer punto bajo. Al empezar, punto bajo. Y vamos a hacer una tira de crochet. A ver, así. Vamos a poner menos hilo aquí. Esto lo vamos a ir escondiendo. Tiramos. Y en el mismo cadeneta podemos hacer pues dos o tres puntos, dependiendo del punto de cadeneta que habéis hecho. O más grande o más pequeño. Medio punto o punto bajo, ¿vale? En cada de esa cadeneta, ¿veis? Lo meto, el hilo que hemos empezado lo vamos dejando ahí para ir escondiendo. Cuesta un poco más de trabajo hacerlo así, grabando, pero en verdad no cuesta tanto. Cuando lo haces tú sola, sin tener que meter la cámara por medio ni nada. ¿Vale? Y vamos a hacer puntos bajos. Llegamos aquí. Subimos con la cadeneta. Subimos aquí. Hacemos una tira larga. Ya ahora os enseñaré hasta aquí. Ya está acabado. Ahora voy a rematar los hilos. ¿Veis? 4 centímetros en los dos lados. Las dos pestañas. Para poner nuestro. O 4 centímetros, o 7 vueltas de puntos bajos, 7 o 8 vueltas de puntos bajos. Y ahora, pues vamos a coser esto aquí y aquí, ¿vale? Y en esta parte también lo vamos a coser. Voy a rematar los hilos y aquí voy a coser con aguja de hilo, con el hilo nylon. Ya sabéis que el hilo nylon ya os puse en Virgi que cogéis y hacéis esto. Y salen tres hilos. Y con eso podéis coser, porque el hilo en sí gordo va a costar más trabajo. Meterlo en la tela y entonces hacéis así y os sale tres hebras. Y os sale una hebra y con eso podéis coser lo de la cremallera. ¿Veis? Y os salen tres. Cortáis el trozo que queráis y lo enhebráis en la aguja. Yo, como tengo hilo nylon número 2, pues no lo voy a hacer así. Pero la que no tengáis, hacéis esto. Tanto del 18 como el 9 podéis sacar 3 hebras. Bueno, voy a rematar los hilos y vamos a coser. Pues ya empezamos a coser aquí, ¿veis? Y juntamos aquí en la mitad, ¿veis? Aquí y aquí. Y cosemos directamente esto aquí. Aquí la verdad que no se va a notar mucho la puntada que vayamos a hacer, porque ahí lo nylon en este no se va a notar. Si lo queréis hacer muy bien, bien, si no, no pasa nada, no se va a notar.
Y proseguiremos así en todo. Ya he cosido estas partes, ¿veis? Ya está cosido. Y ahora ya solo nos falta pues poner nuestra cremallera. Y ya la cosemos con el mismo hilo nylon también. Yo lo coloco aquí. Esto de aquí lo meto para adentro. Esto lo meto para adentro. Y ya coser. Normal y corriente. Punto atrás. Y como es hilo nylon, con crochet no se va a notar. No se va a notar la puntada si la haces más fea o más bonita, da igual. Punto atrás. ¿Vale? Dejáis los dientes que sobresalgan y el hilo nos vamos para atrás y cosemos. Ya sabéis que tengo un tutorial de cómo hacer punto atrás. Aquí saldrá una I y sale del punto atrás. Punta festón y hilvaná. Y ya está. Esto es. Punto atrás. Y coseremos toda la cremallera de un lado y de otro. ¿Veis? Hasta llegar aquí. Bueno, aquí he llegado, ya he hecho las dos partes, ¿veis? Y lo lógico que en una cremallera nunca encuentra el tamaño exacto. Entonces me ha sobrado todo esto. No pasa nada. Yo lo voy a coser hasta aquí, luego le voy a dar unos perpuntes aquí y corto. Y ya se queda así. O sea, el principio siempre tiene que ser el principio de la cremallera. Eso sí, aquí. ¿Veis? Lo que es el principio. Pero el final no tiene importancia. No tiene mayor importancia. Cosemos. Voy a coser este trocito que me queda. El hilo. Entre medias de los dientes para que choque ahí la cremallera. Para que choque ahí, ¿veis? En el diente. ¿Veis los dientes? Perdonad que sea el color negro, pero es el que yo necesito para este bolso. ¿Veis? Y ya está. Ahora le dais una punta aquí para juntar una cremallera con la otra. Está aquí cruzada, ¿no? Pues le ponemos unas puntadas para que estén juntas y ya cortamos el exceso. Cuesta un poco de trabajo, pero bueno, son dos puntadas más o menos que tienes que hacer y ya está. Por eso hay que aprender a trabajar con el dedal. Porque el dedal hace que empuje con la aguja. Ayuda mucho. Ya está, yo no le voy a dar más. Y como siempre os digo, el nudo de costura. Queremos cosemos esto un poquito más por aquí. Vamos a coserlo un poquito más por aquí. Ahí. Y hacemos el nudo de costura. Y ya cortamos el exceso de cremallera. Y ahora os enseño cómo queda el bolso entero con su agarradera, con sus tiras, su asa. Y la semana que viene tendréis una asa que voy a confeccionar para este bolso. Por si no tenéis asas de madera, os haré una asa. ¿Qué vamos a hacer? Tubular con manguera. Y el nudo de costura. Lo metemos por ahí. Aquí, nudo de costura también. Y es este. Y se acabó. Y ahora cortamos el exceso de cremallera. Tendré que quemar un poco los extremos porque se suele deshilachar un poco. ¿Vale? Quemaréis así un poco los extremos de la cremallera porque se suele
Y ya está. Este hilo. Y aquí tenemos, ¿ves? Un bolso que tiene una boca demasiado grande. La hemos podido cerrar y nos quedamos más tranquilos de que no nos metan la mano y nos quiten cosas. De esta forma, y si tú te agachas o lo que sea, que no se caigan las cosas por dentro. Os lo voy a enseñar terminado por completo para que lo veáis. Como veis, ha quedado perfecto. Perfecto con este forro, porque le da firmeza, le da consistencia a este bolso. Y es muy amplio. Es muy amplio este bolso porque en el otro no quise ponerlo. Voy a ir sacando cosas para que veáis la amplitud que tiene. Monedero bastante grande. Otro monedero que le pongo moneda y tarjeta. Una funda de gafas de sol con sus gafas. Esta es para poner las tarjetas también. Estos caramelitos. Aquí más caramelitos. Y ahora vamos a ir al bolsillo cremallera, que es súper fácil, ya lo habéis visto. Cleaner, mi pedazo de llave y un bolígrafo. Como veis, es súper. Mira qué bien queda. Queda firme. La tela de guata queda firme. No necesita nada. Que queda súper firme. De hecho, pausa, he metido todas mis cosas otra vez aquí dentro y que sigo diciendo que me encanta cómo ha quedado este. Espero que os haya gustado y que si tenéis alguna duda que me preguntéis por aquí abajo en YouTube, yo en los comentarios, yo enseguida os responderé y os aclararé cualquier duda que tengáis. Suscribiros a mi canal y así tendréis notificaciones mías. Bueno, espero que os haya gustado, dedito arriba y hasta la próxima. Muchas gracias por verme. Chao. Bye.